welcome everybody welcome to the woodrow wilson center for those who do not speak spanish we are about to switch into spanish so please have your headsets on channel number five i repeat channel number five let's start again buenos dias bienvenidos al centro woodrow wilson me da mucho gusto a recibir y dar la bienvenida al señor presidente su excelencia juan orlando hernandez alvarado nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy igual que su, la primera dama ana garcía de hernández uh, y algunos otros uh, distinguidos miembros de su administración les quiero, quiero uh, nombrar también está aquí con nosotros aparte el secretario de relaciones exteriores arturo corrales álvarez a nosotros está también con nosotros Jorge, nuestro buen amigo Jorge Ramón Hernández Alcerro, secretario de Estado, corredor general de gobierno, que muchos conocen porque fue también embajador aquí en Washington. Uh, el actual embajador Jorge Mia Reyes está con nosotros también. Gusto verlo, Jorge. Gracias, embajador, por acompañarnos. Y el embajador Leonides Rosa Bautista, embajador permanente de Honduras ante la OEA. Bienvenidos a todos, a todos los de la delegación del gobierno y a todos los hondureños también, no del gobierno, que aquí están presentes con nosotros en este salón y en el otro salón donde nos están viendo algunos colegas, en los que nos acompañan también por video. Um, hoy este evento con el presidente de Honduras es co no solamente por el Centro Wilson, también por el Instituto Internacional Republicano, IRI, y el Instituto Nacional. Demo uh, Democrático, National Democratic Institute. En un momento van a escuchar palabras de Katia Rimunkas de IRI, Jim Swigert de, de NDI. Um, y yo quiero destacar también la organización de, de nuestra parte de programa latinoamericano que dirige Cindy Arnson, la doctora Arnson está aquí con nosotros. Uh, mi colega Eric Olsen que no solamente trabaja mucho sobre Centroamérica, pero vivió también en Honduras. Um, y también mi colega Diana Negroponte, que creo que está aquí con nosotros hoy, que tiene no solamente es, es académica visitante, no solamente un, vivió por cuestiones profesionales en Honduras, pero tiene cinco hijos nacidos en Honduras y, y muy cercano al país. Y con eso quisiera empezar porque nosotros en el Centro Wilson tenemos una larga relación con Honduras um, y con todo Centroamérica. Es un tema que no se nos va. Ahorita Honduras ha estado mucho en las noticias en el último año, pero nosotros siempre hemos mantenido una vista y una relación con el pueblo hondureño y con todos los países de Centroamérica. Creemos que es una región vital para Estados Unidos. Um, fuimos honrados en recibir hace poco, hace un año, la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle en el grado Gran Cruz Placa de Plata, que es un honor civil más alto para que se pueda otorgar a extranjeros. Lo agradecemos mucho. Pero, pero quisiera destacar que para nosotros, para Cindy, para Eric, para Diana, para todos nuestros colegas de Verónica, que trabajamos cuestiones de América Latina, consideramos que, que Centroamérica es vital para Estados Unidos. Es una región que está vinculada profundamente con nosotros. ¿no? Yo creo que lo va a escuchar del presidente, que, que a final de cuentas los temas que tratamos no son temas solamente de Honduras o de Guatemala o de El Salvador, son temas nuestros también. Estamos vinculados y tenemos corresponsabilidad en los temas que nos afectan en un país en el otro país. Honduras es un, un país de contrastes, es uno de los, de los países más pobres de la región, pero también tiene una belleza enorme, con islas caribeñas, con playas, con, con bosques, con recursos ricos naturales. Ha tenido mucha violencia en los últimos años, de que va a hablar el presidente seguramente, pero nunca ha sufrido el tipo de guerra civil que vivieron otros países vecinos en los años 70 y 80. El año pasado Honduras y sus, y sus vecinos de Centroamérica, El Salvador y Guatemala, estaban muy en el ojo público por la cuestión de los migrantes, la gran mayoría de los jóvenes, niños, familias que emigraban a Estados Unidos. Um, por varios meses había más centroamericanos llegando por la frontera México-Estados Unidos que mexicanos. Um, el presidente Hernández y su, y su gobierno y sus colegas en Honduras encontraron un, un problema, encontraron un, un desafío grande para responder ante esta crisis. Los tres presidentes centroamericanos del Triángulo del Norte se reunieron con el Banco Interamericano para el Desarrollo para generar una estrategia conjunta para enfrentar las causas de raíz de la migración y afortunadamente la Alianza por la Prosperidad en el Triángulo Norte, como se llama el plan que salió, ha, ha, ha también sido coadyuvado por el gobierno de Estados Unidos y el vicepresidente Biden ha estado muy metido con la corresponsabilidad que debe tener Estados Unidos frente a este a esta crisis que se vivió. Los números están mucho más bajos de lo que eran hace un año atrás. Hay algunos indicios de, de un incremento de nuevo, de que seguramente vamos a hablar más adelante, pero, pero no están en los niveles que estaban el año pasado. Pero obviamente esa crisis ha realmente subrayado los lazos que existen entre nuestros países y los problemas que tenemos que enfrentar juntos para resolverlo, para que muchos jóvenes no tienen que hacer un viaje peligroso de un país a otro. Um, quisiera uh, dar la palabra ahora a Katia Limcunas uh, de IRI. Katia, gusto tenerte por aquí y te paso la palabra. Gracias. Gracias, Andrew. Y primero gracias al Centro Wilson por organizar este evento. Eh, de parte del Instituto Republicano Internacional, me complace mucho darles la bienvenida a ustedes, pero en especial al Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Es un placer uno de los impulsores más infatigables del importante plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Como ustedes saben, el plan detalla varias medidas, incluyendo la estimulación del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y el apoyo para crear gobernabilidad y aumentar la transparencia y responsabilidad de las instituciones democráticas. Esta última medida y su enfoque en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática es una parte crucial para un eventual éxito del plan y una área donde el IRI en particular enfoca su trabajo a nivel mundial. Todos nosotros, conscientes eh, de lo que los tres países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, son amigos y aliados tradicionales de los Estados Unidos y que nosotros y nuestros pueblos tienen fuertes lazos que serán importantes para la implementación de este plan. Es por eso que consideramos esencial que ellos puedan superar los desafíos que enfrentan en estos momentos para disfrutar la prosperidad y la equidad social que brinde la seguridad y la paz que merecen. En el IRI nos sentimos privilegiados poder trabajar con Honduras en áreas de gobernabilidad. A nivel municipal y en temas de seguridad del ciudadano. Y reconocemos que los retos en Honduras son grandes, pero no insuperables. Porque, como dice el dicho, donde hay voluntad hay una vida. Eh, bienvenido, señor presidente, y muchas gracias. Gracias. Gracias, Katia. ¿eh? Gracias. Uh, Jim Swigert, el director regional por América Latina de NDI. Gracias, Jim. Gracias. De aquí. Central quisiera agregar unas muy breves palabras de bienvenido. Estamos primero muy agradecidos que el presidente Hernández nos han honrado con su presencia esta mañana. Todos nosotros que hemos te tenido el privilegio de trabajar con Honduras, trabajar con el gobierno y el pueblo de Honduras, y sabemos que desde su llegada a la presidencia y la toma de posesión, desde hace un poco, menos de, un poco más de un año, el ritmo de trabajo que el presidente Hernández ha, mentido, ha mantenido ha sido formidablemente activo. Y desde nuestra perspectiva uh, de NDI, nosotros compartimos los sentimientos de que... El plan de, por prosperidad de la Alianza de, de, la alianza de los Países del Triángulo del Norte es algo muy importante. El liderazgo del presidente Hernández en este sentido ha sido clave. Nosotros, el NDI, uh, somos una institución dedicada al fortalecimiento de instituciones democráticas alrededor del mundo. Y nosotros hemos mantenido una presencia... En Honduras desde 2011 trabajando con grupos de sociedad civil y con todas las fuerzas políticas del país sobre temas como seguridad ciudadana, transparencia, participación política y rendición de cuentas. Y en este sentido quisiera resaltar uno de los logros importantes durante la gestión del presidente Hernández, que es el acuerdo con transparencia internacional que firmó el presidente en octubre del año pasado. Este acuerdo, a nuestro juicio, ofrece un nuevo mecanismo para ampliar la participación ciudadana y fortalecer las instituciones democráticas hondureñas. Otra política uh, durante esta gestión que abre nuevos mecanismos de participación ciudadana ha sido el acuerdo con, el, con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre monitoreo independiente de los observatorios oficiales de la violencia, que también ha identificado una reducción importante en la tasa de homicidios en el último año. Naturalmente, una gestión tan activa también ha generado controversias. Que no dudo que se toquen durante un periodo de preguntas. Sin más que decir, salvo agradecer al Wilson Center por ser anfitrión de este evento, agradecer a todos y a todas ustedes por su presencia. Paso la palabra al vicepresidente ejecutivo Andrew. Gracias, Gemma. Para presentar al presidente. Bueno, muchas gracias de nuevo, presidente, por estar aquí con nosotros. Ya se ha dicho bastante sobre el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Él es presidente constitucional de Honduras desde enero de 2014. Le ha tocado antes fue el presidente del Congreso de Honduras durante momentos importantes en, en la historia de Honduras. Es miembro del partido y líder del partido nacional en Honduras. Eh, ha tenido algunos logros importantes durante su gestión, incluyendo ya se mencionó por parte de Jim el acuerdo por la transparencia enfrentar una situación crítica en la migración, pero también estamos ante una baja ahora en la, la migración de Honduras, Un, una situación crítica en cuanto a violencia, pero estamos ante también una baja en, en la tasa de homicidios y nos puede hablar también de la situación económica que, que ha tenido planes bastante extensos para reactivar y fortalecer la economía de Honduras. Y sin más, me da mucho gusto a presentar a ustedes el presidente Hernández Alvarado. Presidente, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es, es un gusto realmente estar aquí. Eh, nos sentimos distinguidos, mi equipo y yo, por esta invitación del Wilson Center. Y, y es una muy buena oportunidad para poder compartir algunas ideas, debatirlas. Y yo empezaría por decirles que en junio del año pasado, que estuvimos aquí, nos encontramos con una situación sumamente dolorosa. Estoy seguro que ningún presidente de cualquier país del mundo quisiera pasar. Y es la ola migratoria de niños que en suma vinieron acá porque no se sentían bien donde estaban. Y eso es como una bofetada para todos. Pero bueno, los problemas son para enfrentarlos. Y aquella fecha, yo le decía a varios líderes de aquí de Washington, una Centroamérica violenta, convulsa a consecuencia del tráfico de drogas, sin oportunidades, es una enorme amenaza para la propia Centroamérica, pero también para Estados Unidos. Por el contrario, una Centroamérica en paz, próspera, con oportunidades, es una muy buena inversión para Estados Unidos y desde luego para Centroamérica. De aquella fecha para acá, ayer yo dije en un evento que eran 18 meses que yo llevaba y me dice mi esposo hoy en la mañana, no llevas 18 meses, <laughs> son menos. <laughs> Ella se lleva bien el tiempo. <laughs> Entonces es como 12 meses y algo. Eh, pero de aquella fecha para acá han ido cambiando un poco las cosas. T cuatro cifras importantes que quiero eh, dejarles eh, a ustedes. La migración de niños del año pasado para acá, en el caso de Honduras, se ha reducido en más de un 75%. Los índices de violencia que de alguna manera sirve como principal referente, la tasa de homicidios han bajado en más de un 20%. En la parte económica, en la parte de crecimiento económico, a pesar de que hemos tenido que reducir el déficit en más de tres puntos, el crecimiento económico lo hemos logrado sostener en un 3.1 y decía el Fondo Monetario hace poco que hizo una revisión porque tenemos un acuerdo de tres años que Honduras estaba creciendo a un ritmo de tres veces el promedio de América Latina. De igual manera, para nosotros un tema importante es el haber aumentado la recaudación tributaria en más de un 21%. Y hoy, en el momento que estamos en este salón, se está dando un debate en Honduras sobre un reglamento que ha aprobado la Dirección de eh, Tributación para ampliar la base tributaria. Yo pensé que solo era en otros lados del mundo, pero también en Honduras no es fácil que algunos empresarios paguen impuestos. Pero si no hay impuestos, no hay forma de poder atender los programas que el gobierno tiene obligación de atender. Entonces necesitamos un balance entre esa recaudación, ser transparentes en la recaudación, pero de igual forma estimular la economía. Dicho esas cifras, quiero explicarles también que creemos que en este momento, viviendo momentos de paz con relación a los conflictos que antes se daban entre países, o por razones de tipo ideológico, tenemos grandes desafíos, que es el tema de la violencia generada por el narcotráfico, por las maras, que no es únicamente un problema ni de Honduras ni de Centroamérica, sino que hacíamos un recuento hace unos uh, meses eh, en Belice, en una cumbre de SICA, que entre el 80 y el 90% de las actividades delincuenciales en toda Mesoamérica, oigan bien, bien, más allá de América Central, sino que incluyendo México y Colombia, tiene su origen en el tráfico de drogas. Por eso el día que yo tomé posesión, sentí mi deber alzar la voz dirigirme personalmente con nombre y apellido al presidente Obama y decirle que como máximo representante de este país necesitábamos los pueblos de Centroamérica y de Mesoamérica que Estados Unidos reconociera su responsabilidad en ese problema y en consecuencia poder asumir una responsabilidad compartida pero diferenciada. Porque el tráfico de drogas lo que nos deja a nosotros es una estela de muerte. Se corroden las instituciones. En Estados Unidos han sido exitosos en la medida que se separa la violencia del tráfico de drogas y probablemente en algunos lugares el tema de drogas es básicamente una consecuencia en el tema de salud. Para nosotros no. Por eso hemos demandado de México el involucramiento en la Alianza para la Prosperidad. Hemos demandado de Colombia, de igual forma, y obviamente de Estados Unidos. La cumbre de las Américas que recién pasó en Panamá, para nosotros hace un replanteamiento de las relaciones de todo el hemisferio. Y yo debo reconocer hoy aquí que después de décadas que Honduras, Centroamérica, Mesoamérica ha demandado de Estados Unidos, ese reconocimiento de ser responsable en este problema que nos pasa. Y nosotros también somos responsables. El presidente Obama reconoció y dijo, sí, es cierto, reconocemos y en consecuencia queremos actuar. Vicepresidente Biden ha tenido un rol muy activo en esto de la Alianza para la Prosperidad y ahora está en manos del Congreso de Estados Unidos. Nos hemos reunido con varios congresistas, tanto en Honduras, en Centroamérica, como aquí. Y le hacía una broma antes de ingresar al salón, que me dicen que no es tan fácil que en una misma mesa ocho senadores de diferentes partidos estén hablando sobre el mismo tema aquí en Estados Unidos. Y ayer ocurrió eso. Y yo me sentí contento porque al margen de que existan siempre algunas dudas, el, el discurso de todos, el mensaje de todos es que si sí se reconocen los avances, se reconoce que hay que actuar. Y creo yo que quienes se han enterado de lo que ha vivido Centroamérica y de lo que queremos hacer a nivel del Congreso, creo que está ya tomando esta, esta voluntad de, de poder actuar en conjunto. En ese sentido, yo quisiera aprovechar este foro para poderles pedir a ustedes que conozcan con mayor profundidad el plan de la Alianza para la Prosperidad y que también recordemos algo. Centroamérica siempre va a ser vecino de Estados Unidos. Y Estados Unidos de igual forma. Nosotros vamos a estar un poquito más en el sur, ustedes en el norte y viceversa. Así va a ser siempre. En consecuencia, decía mi papá, hijo de tantos consejos que me daba, hijo al vecino. Al vecino hay que tenerlo contento, hay que estar platicando con él, hay que compartir con él y hay que crecer juntos. Y eso es lo que ocurre. Por otro lado, para nosotros es importante que ustedes también comprendan que en el caso de Honduras hemos resumido una serie de desafíos que son importantes y yo quiero compartirlos con ustedes. Uno es que necesitamos un crecimiento económico sostenido acompañado de generación de empleo, de ingresos para la gente que más lo necesita. Construir mayor capital humano, fortalecimiento de nuestra democracia que pasa también por mayor transparencia. La seguridad ciudadana, desde luego. En el crecimiento económico y la generación de empleo quiero compartir con ustedes que... Nuestra primera tarea ha sido el saneamiento de las finanzas públicas. No es un tema fácil, pero lo estamos enfrentando. En el primer año, como les decía, hemos reducido el déficit fiscal en 3.5 con respecto al PIB. Se creció la, re la recaudación tributaria en 21% y el crecimiento económico está hoy en 3.1. Y tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario. No en todo lo que el fondo plantea, personalmente yo estoy de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo lo dejamos a un lado, pero en lo que estamos de acuerdo lo hacemos primero porque creemos que es bueno para Honduras. Se necesitaba hacer algunos ajustes y le digo al jefe de la delegación: mire, no lo vamos a hacer únicamente porque esté la firma nuestra, es porque creemos que es correcto, es por convicción. Y hemos tenido también una relación de respeto. En materia de empleo, tradicionalmente la dinámica del crecimiento económico no ha permitido absorber la oferta laboral anual. Sin embargo, el año pasado incorporamos a más de 175 mil personas a puestos de trabajo generados por programas de inserción laboral trabajados en conjunto con el sector privado. La tasa de subempleo es aún demasiado alta y lo reconocemos y debemos continuar nuestros esfuerzos por crecer a mayores tasas que en la última década para estimular el empleo. Estamos haciendo inversiones y proveyendo financiamiento de sectores estratégicos como el agroalimentario. Aquí en este país, cuando yo estudiaba mi posgrado, en una clase de economía, un día en la mañana me dijo el profesor, hoy quiero explicarles cómo incide en el precio de los alimentos el subsidio que el gobierno le da a los granjeros. Yo, mi primera reacción fue, cómo es que ustedes subsidian a los granjeros y a través del fondo monetario del Banco Mundial y los multilaterales ustedes no nos permiten que lo hagamos en nuestros países. Mire, me dijo, yo no soy político, yo soy académico, no voy a tener la discusión con usted. Con el tiempo hemos entendido que para que nuestros productores de maíz sean eficientes necesitan el apoyo del gobierno. Entonces estamos trabajando con una línea de crédito para pequeños, medianos productores, como también para microempresarios. Hemos encontrado un fenómeno de préstamo a pequeños eh, empresarios en los, nosotros llamamos en Honduras en los mercados, es a donde se van a comprar los alimentos, granos, verduras, personas que piden créditos y la tasa de interés es diariamente entre un 10 a un 20%. Cuando he platicado con ellos, les digo, ¿y ustedes para quién trabajan? Trabajan para quien les preste el dinero. Hoy tenemos un programa presidencial, después de revisar las buenas experiencias de Perú, Colombia, Dominicana, programa que llamamos Tu Banca Solidaria. Es un 1% mensual. La diferencia es dramática, pero se le otorga el crédito siempre y cuando sea solidario dos personas hasta cinco. Y es impresionante los niveles de pago que hemos tenido, prácticamente cero mora. Pero. Las regulaciones también casi nos meten en un problema. En Honduras, la ley que regula la par, las instituciones financieras dice que ninguna institución puede hacer uso de la palabra banca si no es una institución aprobada por la Comisión de Banco y Seguro. Y les digo, ¿cómo hacemos? Y me decían los que estaban armando el programa, presidente, nos van a meter a la cárcel. Entonces le hagamos una cosa: ponga en letras tú, T-U, y después. Tomen una foto de una banquita en un parque y pongan la foto y después le ponen solidario. Bueno, así estamos viendo cómo arreglamos el asunto. Quiero también eh, incentivarlos, motivarlos a que conozcan el modelo de zonas económicas de empleo y desarrollo que hemos creado en Honduras. Tuvimos que hacer una reforma constitucional, tenemos un estatuto constitucional y son, son zonas. Que pueden estar identificadas en un territorio con su propia dinámica administrativa, su propia dinámica también legislativa y también judicial. Pero en materia de soberanía, en materia de relaciones exteriores y de defensa, están sometidas al Estado de Honduras. Esto es como una versión mejorada de lo que ocurrió en Shenzhen, en China, y otros 17 territorios. En Hong Kong, ahora tenemos una comisión de líderes entre del mundo inversionista y académicos que están siguiendo el tema de las buenas prácticas en el caso de Honduras. Tenemos ya tres estudios para ir desarrollando zonas económicas eh, especiales en el país. Es un tema eh, que todavía causa algún nivel de controversia en Honduras, pero yo soy de los que creo que si seguimos haciendo lo mismo, no podemos aspirar a tener resultados diferentes. Por ahí decía don Albert Einstein, que locura es querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, por eso estamos también impulsando esto. Creemos que el país tiene un gran potencial en la parte logística. Y además estamos promoviendo inversiones en este momento en energía. Todo el, las regulaciones del mercado energético en Honduras han cambiado. Hemos liberalizado el mercado. En este momento, al llegar a Honduras, voy a inaugurar uno de los tres parques solares que juntos se van a constituir en la generación de energía solar más importante de toda la región de Centroamérica y del Caribe. Son 260 megas solo de energía solar. De igual manera, Honduras hoy por hoy se convierte en el país que genera más energía eólica de toda la región. Seguimos teniendo desafíos de cómo lograr... Que los contratos de generación, con generación de energía térmica bajen. Para eso estamos moviéndonos fuertemente con la idea de llevar gas vía barco a Puerto Cortés y distribuirlo a Centroamérica. Pero también hemos firmado con México, Guatemala, la construcción de un gasoducto. Ayer hablé con el presidente del BID, el presidente Moreno. Esperamos en seis meses tener ya esos estudios y empezar a buscar esa opción porque si llegamos con gas a Centroamérica vamos a lograr bajar los precios de energía en casi un 50% eso nos va a dar condiciones extraordinarias de competitividad en la construcción del capital humano en materia social hemos concentrado nuestros esfuerzos en la creación de un piso de protección social para las personas de extrema pobreza a través de un programa que llamamos vida mejor Miren, es impresionante. Y creo que es para el resto de América Latina también. A veces hay una, un país nuestro que es un país que no lo reconoce la mayoría de gente de clase media o la gente pudiente. Yo les digo que en Honduras existe esa Honduras olvidada, donde a veces no sale ni en los medios de comunicación. Pero la gran mayoría de... Estos compatriotas nuestros, que son hermanos nuestros, viven todavía en casas donde su piso es de tierra todavía. Y cuando llueve, se contagian sus niños de enfermedades, porque tienen que andar descalzos ahí. Toman agua de donde pueden, sin ni tan siquiera filtrar o tratar. A veces no tienen letrina. Ana y yo, desde hace varios años, cuando yo era diputado, empezamos a impulsar un programa que llamamos Vida Mejor. Eso básicamente agarré nueve programas que diferentes ONGs en Honduras internacionales estaban haciendo, las empaqueté en uno solo y empezamos a trabajar. Hoy poco a poco, con pequeños cambios, le estamos generando una transformación en la vida de miles de personas. Sobre todo la gente vive con dignidad, al tener su piso de cemento por lo menos, su filtro de agua, cambiamos de la cocina tradicional con leña, fogones tradicionales, algo que se llama... Ecofogón, que a propósito, cuando andaba en campaña, la embajadora Kubitsky debe acordarse, yo promovía los fogones mejorados. Entonces, la oposición, en medio de la campaña, dijeron: Vamos a ridiculizar lo que está haciendo Juan Orlando. Y me pusieron Juan Fogón. Uh -huh. Y con los fogones y en los filtros de agua, promovíamos con Ana también las microempresas de tortillas. Y me pusieron Juan Tortilla también. Pero el equipo de campaña mío muy creativo, entonces montaron una canción muy llamativa con música muy alegre y al final terminamos anillo bailando una canción que se llama Juan el fogonero y todavía está ahí. La que me ayudaron a hacer la campaña, mis agradecimientos desde aquí a la oposición allá en Honduras, gracias por contribuir a que yo ganara las elecciones. Ese programa Vida Mejor ha sido de, de mucho impacto y lo estamos también llevando a cabo en alianza con iglesias, con ONGs, con eh, el sector privado. En el tema de educación estamos focalizados en el, en el mejoramiento de la calidad educativa, la cobertura y en la formación profesional con el uso de nuevas tecnologías. Aquí quiero hacer un paréntesis. Estamos buscando en este momento la viabilidad que es mejor para Honduras si contratar un espacio satelital o movernos con el tema de lo que es eh, la parte de fibra óptica, pero necesitamos avanzar en la conectividad del país. Eso es fundamental para educación, para hacer negocios y otro, otra cantidad de, de, de actividades. Estamos también con una alianza con ETS. Eh, esperamos ya el próximo mes iniciar eh, el inglés como segunda lengua a razón de 250 mil hondureños por año. En este momento Honduras todavía es el país de la región con más población bilingüe inglés-español y, y por eso la industria de los call centers está creciendo. Pero en tres cuatro años no vamos a tener esa competitividad si no damos este otro paso. Call centers back office centers está moviéndose fuertemente en el país. También estamos reformando profundamente el sistema de previsión social. Antes de venirme le pedí al Congreso de Honduras que terminara de aprobar la ley de protección social, que combinada con la ley de seguridad social y el nuevo modelo de salud, vamos a lograr en el mediano plazo revertir una gran desigualdad que tenemos en Honduras. Solo 5% del país tiene algún nivel de previsión social, el restante 95% no tiene. Entonces estamos iniciando en esa ruta. En el fortalecimiento de nuestra democracia, que pasa por más transparencia, al mismo tiempo hemos encarado con decisión una reforma del aparato público. Hemos reducido el tamaño del gobierno y continuamos empeñados en hacerlo pequeño, eficiente y transparente. Instituimos además un sistema de administración pública por sectores y una gestión por resultados, que quien está manejando. Este tema, este monitoreo, es nuestro ministro general de gobierno, que hoy está aquí, don Jorge Ramón Hernández Alcerro, anterior embajador aquí en, en Estados Unidos. Yo me lo quise llevar para la campaña de las primarias, pero no lo dejó el entonces presidente Lobo. Finalmente logré llevarlo después. Ahora está ayudándonos fuertemente en esta parte y en otra. Estamos también reformando el sector de energía eléctrica, como les decía los servicios portuarios y de telecomunicaciones, ser la administración tributaria, la seguridad social, los registros de propiedad. Y creamos nuevas instituciones de migración, aviación civil, niñez y familia. En materia de transparencia, somos el único país en el mundo que tiene un acuerdo con transparencia internacional. El segundo día de mi mandato el día que realmente se empieza a trabajar, porque el día de la toma de posesión es casi solo fotos y discursos y cosas así, firmamos con Transparencia Internacional con la rama de América Latina. Con el tiempo se dieron cuenta que estábamos en serio y llegó la presidenta de Transparencia Internacional Mundial a firmar con nosotros. Entonces estamos monitoreando el tema de salud, educación, tributación, seguridad y también infraestructura. Y eso, créanme, la transparencia vacuna, digo yo, contra el tema de la corrupción. Eso es sumamente importante para nosotros. De igual forma, tenemos un plan de acción del gobierno abierto, el cual fue consensuado con el sector privado y la sociedad civil. Aquí la embajada americana ha sido un gran soporte. Yo agradezco al embajador Nilo por esa contribución. Estamos desarrollando nuevos sistemas electrónicos para las compras del Estado. Suscribimos también la iniciativa COST, que es parte también de un programa de transparencia internacional que es exclusivamente para el tema de infraestructura. También participamos de la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas. Y en la seguridad ciudadana, en materia de seguridad ciudadana, tenemos una estrategia global que ha dado excelentes resultados. Algunos cuestionamientos, pero ha dado excelentes resultados. Yo quiero partir de algo en este tema, que es el último. Para mí, seguridad ciudadana tiene que ir de la mano con derechos humanos. Porque el principio y el fin de la acción política del Estado es la dignidad de la persona humana. Mi partido pertenece a la Internacional Demócrata Cristiana. Partimos de ese concepto. Estamos firmemente comprometidos con la promoción de los derechos humanos. Como muestra de ello, solicité el año pasado al secretario general de Naciones Unidas que instaláramos en Honduras una oficina del alto comisionado de los derechos humanos. Este segundo semestre de este año va a instalarse la oficina. Eso este es sumamente importante para nosotros. Al mismo tiempo hemos emprendido una lucha frontal contra el crimen organizado. El delito y la violencia, es importante reconocerlo, no reconocen fronteras y deben ser combatidos con decisión en el marco de la cooperación internacional y sobre la base del principio de responsabilidad compartida y diferenciada. ¿Qué quiero decir con esto? Sudamérica tiene responsabilidad porque produce la droga. Centroamérica tiene responsabilidad porque por ahí pasa la droga. Pero Norteamérica, llámese México, Estados Unidos, Canadá, también tiene responsabilidad porque aquí se consume en grandes cantidades. Pues todos somos responsables, aunque diferenciadamente. Ahora bien, hemos creído también que debe de ser un abordaje regional. Porque el éxito de Colombia fue un problema para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvieron éxito, pero muchos de los colombianos y mexicanos se movieron con sus carteles al Triángulo Norte, a Guatemala, El Salvador, Honduras. Y yo les digo a mis colegas en Centroamérica, si somos exitosos solo en Honduras se le va a pasar y agudizar más el problema a El Salvador, a Guatemala, a Costa Rica, a Panamá. Por eso tenemos que verlo integralmente. Por eso hemos iniciado una uh, ofensiva diplomática para instalar equipos de alto nivel en materia de seguridad que nos permitan ser mucho más rápidos y efectivos. Somos el primer país en la región que tenemos un grupo de alto nivel con Estados Unidos, con México, con Colombia, con Guatemala. Nos falta el Salvador y con Nicaragua tenemos una muy buena relación en materia de seguridad. En el curso de un año hemos capturado y extraditado a siete hondureños y dos extranjeros por suponer los responsables de narcotráfico. Nosotros que están en proceso iniciamos y continuamos con un proceso de puración policial. Creamos una policía militar de orden público porque en vez de tener puramente formación militar dijimos Mientras la policía hondureña civil la repotenciamos, la volvemos más efectiva, necesitamos que un equipo de militares tenga formación, capacitación policial para evitar, disminuir los riesgos. Obviamente cuando Honduras logre repotenciar y tener una policía con capacidades de dar resultados, entonces los militares regresarán a sus tareas tradicionales. Sé que ese tema... No es un tema fácil de comprender aquí, lo reconozco, pero no es fácil comprender la realidad desde aquí de lo que estamos viviendo allá en Centroamérica. Seguimos con la depuración de todos los operadores de justicia. Hoy en Honduras existe una ley que todo operador de justicia, sea fiscal, juez, policía, agente de inteligencia, militar, todos, todos pasan por un proceso de certificación basado en pruebas de confianza. Examen psicométrico, el tema del polígrafo, el tema de comparar los bienes en función de lo que gana el servidor público y su cónyuge. Vamos avanzando en ese proceso. Hemos apoyado la reforma del Ministerio Público y por primera vez el Ministerio Público tiene una agencia técnica de investigación criminal. La policía está cerrando su ente de investigación criminal porque... Está complicado, lo estamos cerrando para crear algo nuevo y estamos invirtiendo fuertemente en ello. Yo quiero decirles: decidimos que deberíamos tener escudos marítimos para que no ingrese la droga a territorio hondureño. El general Kelly, el comando sur, el gobierno de Estados Unidos, ha sido un fiel compañero en eso. Tenemos un escudo aéreo, ahí reconozco. Que yo le dije a Estados Unidos, vamos a asumir nosotros el escudo aéreo, porque ustedes tienen leyes que no les permiten participar bajo eh, la actual ley hondureña. Pero también nos ha dado resultado. Ahora estamos con los escudos terrestres, una fuerza eh, interinstitucional en la frontera con Guatemala, también la tiene Guatemala, y también estamos constituyendo eso con Nicaragua. Eso nos ha reducido sustancialmente el paso de la droga y se mira. Ya el resultado, la incidencia en el, la baja de la actividad eh, delictiva. Bueno, aquí está la parte. En 18 meses fue que me lo pusieron. Entonces, corrijo, porque aquí dice 18 meses, sino que meses, eh, perdón, 12 meses y un par de, de meses más. Se ha logrado reducir de manera importante la tasa de violencia en el país. Y cada mes vamos viendo que que seguimos con el patrón. Ha sido 20 puntos. Y hemos promovido acuerdos de cooperación con Nicaragua y El Salvador con respecto al Golfo de Fonseca. Y aquí quiero destacar algo yo. Para los estudiosos de, de, del Wilson Center y los demás. En el pasado, el tema ideológico de cada presidente o cada gobierno influía mucho en las relaciones con los vecinos. Hoy, al margen de esas uh, tendencias, tenemos una relación personal muy cercana a todos los presidentes de Centroamérica. El otro día firmábamos el primer acuerdo, el primer documento de la Unión Aduanera eh, en tela con el presidente Otto Pérez y él decía: cuando el presidente Sánchez Cerén del Salvador empuñaba las armas porque era parte de la guerrilla de los grupos irregulares. Decía el presidente Otto Pérez que él estaba de parte del Estado también empuñando las armas. Cuando me tocó hablar a mí, me agarraron desubicados porque yo me quería ubicar en ese momento la historia. Decía, ¿y yo dónde estaba? Y yo estaba en la escuela, ya saliendo del colegio, pues entrando a la universidad. Estaba en otras cosas, pero me ubicaba ideológicamente siempre en el centro. Fueron momentos difíciles para Centroamérica. No queremos que se vuelva a repetir. Yo quiero dejarles con un mensaje. La última década, nuestro país ha perdido más vidas que en toda la historia de la República a consecuencia del crimen transnacional, que solo podemos vencerlos juntos. Y ese crimen transnacional, una vez vencido, para nosotros se genera una enorme oportunidad de crecimiento económico de distribución de riqueza, de oportunidades, y ya lo estamos viendo en varias zonas de Honduras. Y con respecto a Guatemala, El Salvador, pues ya ustedes saben, tenemos la Alianza para la Prosperidad, que está en proceso. Les hablé también del gasoducto, y Honduras en este momento está en construcción de las principales eh, arterias viales para conectar el Atlántico con el Pacífico. Corredor seco, la Millennium Challenge Account nos apoyó mucho, ahora estamos terminando el último tramo, en año y medio estaremos llegando al Pacífico a escasos 391 kilómetros para mover mercadería de un océano a otro. Estamos elaborando los estudios de la, del puerto de Amapal en el Pacífico. Pero ya está en construcción desde Puerto Cortés que hoy es un puerto concesionado en una alianza público privada. Hemos alcanzado niveles de efectividad que está succionando la carga de otros puertos de la región. Pero de ese puerto hasta otro puerto que queremos desarrollar en Puerto Castilla, estamos conectándolo con el corredor turístico, otra gran eh, autopista, y bajando nuevamente hacia el Pacífico a través de otro corredor turístico. Y estamos iniciando el proceso de licitación del gran aeropuerto de Palmerola, con otros pequeños aeropuertos satelitales, por decirlo así. Esta infraestructura nos convierte en el país con el mayor potencial en términos de centro logístico, después de Panamá, desde luego, porque ellos tienen el canal. La visión es que Centroamérica se convierta en un centro logístico para el mundo. Y por eso estamos empezando nosotros ya. No quiero aburrirlos más, algunos me están durmiendo ahí. Pero quiero decirles que estoy complacido de lo que he podido ver después de un año aquí en Washington, las reacciones tanto de académicos, de la clase política, y recordarles: nosotros vamos a seguir siendo vecinos de Estados Unidos siempre, y ustedes de nosotros siempre. Yo creo que es el momento de construir una relación franca. Sincera, de oportunidades para todos. Si Centroamérica es una Centroamérica en paz, próspera, con oportunidades, es una muy buena inversión para Estados Unidos y para nosotros también. Y del plan de la Alianza para la Prosperidad, Honduras ya está poniendo el 80% de su costo. Nosotros estamos listos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, presidente Hernández. Ah, muy interesante discurso. Y hoy le iba a hacer algunas preguntas, pero yo creo que hay mucho interés en el público de hacer preguntas suyas. Los vamos a ir directo. Yo a lo mejor tomo el el derecho de moderador de agregar algunas preguntas a lo, los de otros. Pero quisiera antes de, yo veo manos arriba, pero antes de ir ahí, reconocer a María Andrea Matamoros, también supersecretaria de, de Relaciones Exteriores. Yo vi a Arturo Valenzuela aquí, ex-subsecretario de, de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. John Mesto ahí, creo que vi al embajador de Nicaragua por ahí también. Entonces y otros embajadores. Ah, perfecto. Ex embajadora de, de Honduras. Ah, y Gómez, sí, también ex embajadora de Estados Unidos también en, en Honduras. entonces Y gracias a, a los demás, disculpe si, si estoy dejando algunos fuera, pero bienvenidos todos. Y una mano aquí en, en medio, empezamos con usted. Vamos a tomar, si le, me permite, presidente, tres preguntas juntos y damos chance al presidente a responder. Eh, buenos días, eh, soy Richard Dawson de la American University. Sí. Quería felicitarlo al señor presidente por su magnífica exposición. Y hacer una pregunta relacionada al impacto que va a tener en el, en el programa global de seguridad del Triángulo Norte, que involucra el narcotráfico, el terrorismo, la remoción de Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo del Departamento de Estado. Esa es la pregunta que quería hacerle. Gracias. Gracias, Richard. Y aquí en, justo enfrente, nuestro ¿eh? colega distinguido. Muchas gracias, señor presidente. Sergio de la Peña, consultor independiente. Quería tener sus pensamientos sobre qué opina usted sobre la legalización de las drogas, ya de que la tendencia aquí en los Estados Unidos va en ese rumbo y, y debe tener un impacto uh, bastante grande en, en la situación que vive Honduras. Gracias. Excelente. ¿Y tomamos uno aquí. Ahí atrás, la, bueno, ahí atrás, perdón. Sí. Yeah. Muchas gracias, presidente. Ruth Diamín, de Argentina, fellow acá en Estados Unidos en el en National Domain for Democracy. Y, y ex-fellow fellow aquí en el Wilson Center, y, Center también. Ex-fellow del de lugar, Wilson sí. Center también, sí. Eh, usted empezó hablando de seguridad, casi terminó hablando de seguridad, y dijo en algún momento que eh, temporariamente iba a poner las Fuerzas Armadas en tareas policiales. La experiencia que uno ve en América Latina es que esa temporalidad nunca termina. Entonces, le quería preguntar cuál es para usted la función que tiene tener las Fuerzas Armadas y qué preocupaciones tiene usted sobre el control civil de las Fuerzas Armadas. De acuerdo. damos la palabra al presidente y ahorita regresamos aquí. Perdón. Muy bien. Bueno, yo, yo quisiera ser respetuoso de la decisión de Estados Unidos del Ejecutivo a retirar de la, de la lista Cuba en el tema de, de la lista del terrorismo. Yo más bien quiero aprovechar para decirles que en el grupo de presidentes de América Latina, al margen de la ideología o de las posiciones de cada quien, ver a Cuba y a Estados Unidos en la cumbre de las Américas por primera vez, para nosotros es un paso importante, es un paso positivo. Que en los diferentes países tenemos problemas, claro. Unos han cuestionado a Cuba, otros cuestionan a Estados Unidos, porque no ha firmado tampoco el tema de la Corte, el tratado de la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos. El mismo presidente Obama decía, yo reconozco que Estados Unidos no necesariamente en su historia ha sido un ejemplo en esa parte. Entonces yo creo que el diálogo abierto entre toda América, los presidentes de América, es, es algo constructivo. En ese sentido, pues... Eh, Creo que estamos en una nueva etapa y donde exista violación de derechos humanos o riesgo de terrorismo, tenemos que estar todos vigilantes y ser francos y hablar con claridad. En el tema de la legalización de la droga, a veces es difícil explicarle al pueblo hondureño todo lo que arriesgamos e invertimos en esta lucha contra el tráfico de drogas. Eh, y de repente sale la noticia en un estado tal, en el otro, en el otro, se está eh, eh, dejan, permitiendo pues, o, o se despenaliza. Entonces son mensajes contradictorios. Yo creo que la comunidad internacional estamos en la obligación de abrir ese debate franco, sincero y tomar decisiones. Porque les repito, mientras aquí es un tema. De salud para nosotros es de vida o muerte. Y eso no es justo. Ojo, no estoy abogando ni por un extremo ni por el otro. Estoy abogando porque tengamos un debate franco, sincero y tomemos una decisión. Creo que Naciones Unidas, y una sugerencia Wilson Center, Naciones Unidas ha conformado una comisión de expresidentes. Me gusta el expresidente Cardoso, si no me equivoco, ahí. Han venido haciendo un trabajo. Eh, que vale la pena considerar y eso puede ser un insumo importante eh, al momento que tomemos decisiones. Eh, la temporalidad de la presencia de los militares. Bueno, para mí es temporalidad porque quiero afianzarles, en Honduras no hay duda que el poder civil es el que toma las decisiones. El militar que no esté acorde con eso se va. Tan sencillo como eso. Pero yo los invito a reconocer la realidad de lo que estamos viviendo. Las policías eh, en los países donde ha habido mucho tráfico de drogas han sido disminuidas a tal grado que muchos ciudadanos dicen: Bueno, ¿y de qué lado está esta policía? Mientras que si usted le pone a un militar que tiene otra formación, o agarra al policía y lo lleva a la cárcel, o el policía lo va a pensar dos veces para actuar ilícitamente. En ese sentido, nosotros como un país pequeño también decimos, bueno, tener fuerzas armadas, tener policía en una en un desafío como el que estamos viviendo, para nosotros es importante hacer uso de toda la institucionalidad y enfrentar la situación. Y créame que nos ha dado resultado. Obviamente cuando eh, lleguemos a esos niveles que aspiramos a llegar de seguridad del país, que poco a poco vamos avanzando. Hay muchos municipios, la gran mayoría de los municipios en Honduras, ahora están teniendo prácticamente cero homicidios, cero actos delictivos. Otros, donde más se concentra la ruta de la droga, claro que siguen siendo problemáticos y hay mucho por hacer. Pero cuando lleguemos a ese punto, la aspiración es que los militares regresen a hacer sus tareas eh, tradicionales. Gracias. Vamos a tomar otra ronda de preguntas. Vamos a ir hasta las 11:15. Y aquí enfrente había una pregunta, creo. Sí. sí. Y otros que quieren levantar las manos. ¿eh? Sí. Uh, Howard Waldridge, policía jubilado de Texas. Uh, y soy representante de mi profesión en el Congreso. Uh, todo el mundo, muchos expertos uh, admiten hoy en día que uh, la mayoría o casi la mayoría de violencia, muertos, etc., en, en Centroamérica. Uh, está uh, provocado por lo, el flujo de drogas y su vecino uh, en Guatemala ha propuesto una nueva idea de legalizar tal vez uh, heroína y cocaína para disminuir la influencia de los carteles uh, en su, uh, en su uh, país, su, su pueblo. Uh, ¿Qué piensa uh, la, la propuesta del uh, presidente Pérez Molina de Guatemala de legalizar para disminuir uh, la influencia y la violencia de los carteles. Aquí en medio, luego ahí y luego ahí. Sí, espera el micrófono, por favor. Uh, mi nombre es Francisco Tumi. Yo soy un viejo fellow acá, pero actualmente soy un miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Uh, hace dos meses dirigí una pequeña misión de la Junta a su país. Eh, allí lo que pues, encontramos, todos los programas que usted menciona, muy notables, pero por el lado del consumo, eh, realmente creo que hay una deficiencia enorme. Es decir, una parte importante, una parte de la violencia que surge viene de los del microtráfico interno y eso va a continuar. Eh, realmente el país no tiene hoy en día un sistema de tratamiento a la adicción. la última encuesta que hubo sobre consumo fue en el año 2005 y básicamente se actúa bajo el supuesto de que no es un problema lo que nosotros encontramos fue básicamente que sí es un problema y que mientras se, se manten, mientras surja el, mientras se mantenga el microtráfico, van a tener un problema de control territorial dentro de las ciudades, semejante al que hemos encontrado, yo soy colombiano, en Medellín, partes de Bogotá, etc. Quisiera simplemente alertarlo y quisiera ver usted qué piensa al respecto. Gracias, Francisco, y gusto verte de nuevo. Eh. Aquí en medio, en la camisa azul, la señorita aquí en la camisa azul. Y luego vamos atrás, vamos a dar cuatro preguntas. Vamos atrás con el señor. Sí, me permite el presidente. Sí. Gracias. Soy Shaina Eber, uh, soy un representante de los jesuitas de los Estados Unidos. Y mi pregunta tiene que ver con, con las mujeres y las niñas que hemos visto un incremento increíble de la violencia contra la mujer, contra las niñas en el país de Honduras, también en El Salvador y Guatemala. Y se hace falta en, en la plan de alianza de prosperidad un sistema para confrontar, para enfrentar este problema humanitario. Y para mí sería... Excelente, si ustedes pueden hablar un poco sobre esta necesidad humanitaria y también qué, qué imaginan hacer uh, para prevenir y también para proteger las mujeres y las niñas víctimas de violencia. Perfecto, le damos chance al, al presidente y ahorita regresamos empezamos la última ronda con el señor. Richard. Bueno, presidente. en el caso del de, de señor Walters, eh, igual, yo creo que estamos en la obligación de tener ese debate internacionalmente y fijar una posición, pero no podemos seguir con países donde sí se permite o es eh, legal hacerlo y en otros que no, porque entonces estamos en, eh, en mundos diferentes, imaginariamente, pero en términos reales estamos en un mundo que tiene diferencias y hay que atender eh, con una sola política el tema. francisco, don francisco, hablaba del tema del consumo. nosotros reconocemos que existe ese problema lamentablemente no es una droga que se produce en Honduras, viene de fuera y por eso el abordaje debe ser internacional. Pero también eh, estamos nosotros ya iniciando una serie de programas de cómo atender al que está en el problema, es, 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 es fundamental. En el caso de la violencia contra las mujeres y las niñas, al igual que en El Salvador y Guatemala, eh, bueno, yo quiero decirles que en efecto tenemos líneas de trabajo dentro de la Alianza para la Prosperidad que están encaminadas a atender ese tema. Pero no siendo suficiente esto, estamos promoviendo un encuentro con sociedad civil para revisar por última vez los programas de la Alianza para la Prosperidad y trabajar ese y otros temas también con eh, sociedad civil definitivamente que es, es, es una tarea que debe de ser abordada también en el marco de la Alianza para la Prosperidad, aparte de los esfuerzos que cada gobierno pueda hacer. Gracias, presidente. Aquí en la esquina, señor. Ah, aquí, ahí, ahí en la esquina. Bernardo Rico del Banco Mundial. Eh, señor presidente, muchas gracias por una presentación excelente y también por su liderazgo para la Alianza para la Prosperidad de los tres países. Mi pregunta va un poco más en cuanto al tema de legalizar las drogas para hacer unas distinciones y, y hacerle la, la pregunta un poco de nuevo. Porque cuando hablamos de dónde está legalizado, estamos hablando de un país y algunos estados en mi país, los Estados Unidos, para la marihuana, y donde está únicamente despenalizado o decriminalizado, el único país en el mundo es Portugal. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de tener el abate, yo estoy totalmente de acuerdo que el debate se está teniendo y el, el presidente que más ha hecho este debate ha sido el señor eh, presidente de Guatemala, pero estamos hablando de legalizar cocaína o heroína, que son las drogas que, se tran que transitan eh, por Honduras. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se siente hacia esa propuesta? Porque de eso estamos hablando. Y mientras tanto, eh, usted habla, por ejemplo, de... Cada país tiene que atacar donde le corresponde su responsabilidad. Colombia, producción, Centroamérica, tr eh, tránsito y los Estados Unidos, el consumo. ¿Se siente usted, señor presidente, que en mi país estamos haciendo su suficiente para bajar el consumo de drogas como la cocaína y heroína? Aquí atrás, el colega de Notimex. Sí. Ah, está atrás, ahí parado. Gracias. Bienvenido nuevamente a Washington, presidente Rubén Barrera de la agencia Notimex. Eh, uh, voy, a, voy a sonar repetitivo, pero eh, mi pregunta también es sobre el, el ámbito de la legalización o la despenalización de las drogas. Y, y me llamó la atención lo que usted dice, de que hace falta un debate. Eh, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más eh, cree usted que se debe esperar? Para iniciar ese debate. Algunos pensarían que ese debate ya se inició. Usted mencionó este grupo de expresidentes, el, el expresidente Cardoso, el expresidente Calderón, el expresidente Gaviria de, de Colombia, y ellos dos años atrás produjeron un documento donde eh, se pronunciaban a favor de la despenalización en el consumo de marihuana. Eh, se habló aquí de la propuesta del presidente eh, eh, Otto Granados, perdón, Otto. Okay. Y. <laughs> Eh, eh, también hace casi año y medio la, la OEA publicó un documento, en, digamos, con una visión muy amplia, pero también la despenalización de drogas como la marihuana eh, estaba incluida. Entonces, eh, pareciera ser que ese debate ya se inició y quizás, presidente, lo que se requiera ahora es que los gobiernos, incluyendo el suyo, empiecen a tomar posiciones al respecto. Y finalmente yo voy a hacer la última pregunta el señor presidente, si me permiten, disculpe, yo sé que hay más preguntas que quisieran hacer, pero, pero genera amplio interés el discurso del presidente. Para fortalecer a la sociedad civil, a mí todos sabemos que uno de los elementos claves de la democracia no es solamente respecto a las elecciones que sean regulares y las instituciones de gobierno, sino tener una sociedad que también vigila y participa. En, en el proceso de gobernanza y una prensa activa y vigilante también. Yo sé, a veces es incómodo estando en, en el gobierno, que muchos que hemos estado, pero, pero al mismo tiempo sabemos que es necesario generar esa fuerza desde la sociedad. ¿Y qué medidas está tomando su gobierno para dial, diálogo e interlocución con la sociedad para ir fortaleciendo la coparticipación de la sociedad del gobierno? Bueno, eh, es, es bastante popular este tema de de si se legaliza o no. Uh -huh, eh, yo insisto, el debate es necesario tenerlo, pero también hay que asegurarse que tenga un componente de información eh, originada por métodos científicos. Eso es sumamente importante. Y también la clasificación de los diferentes eh, tipos de, de droga. Eh, bueno, cuando empezó a surgir este tema de la legalización de la marihuana aquí, alguien dijo en Honduras, creo que fue un periodista, bueno, dice: por qué no se produce aquí y la, la mandamos a Estados Unidos? En cantidades. Eh, en ese sentido, me parece que lo que Naciones Unidas está haciendo es algo oportuno. Tenemos que aprovechar y los gobiernos tenemos que participar. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Cuánto va a durar? Yo diría que depende de la calidad del debate, de la información que pongamos sobre la mesa. Por otro lado, si se ha reducido el consumo, oficialmente nos dicen que sí, eh, pero también eh, algunos que cuestionan esas cifras en Estados Unidos hablan de que... El consumo de heroína ha subido, eh, también el de metanfetaminas, entre otras cosas, y eso va migrando. Si usted me pregunta si se ha hecho suficiente, tengo que decirle que no, porque si no, no tuviéramos nosotros los niveles de problemas que tenemos en, en Honduras. Yo creo que el diálogo que ahora tenemos con Estados Unidos es un diálogo de, de mucho, mucho respeto. Y en términos de, de dignidad, porque se reconoce la responsabilidad y eso cambia dramáticamente la, la predisposición. En ese sentido, estamos nosotros, creo, en la ruta adecuada. Este plan de la Alianza para la Prosperidad eh, nos puede ayudar mucho. Eh, pero obviamente, pues esperamos que el Congreso eh, americano eh, nos apoye. Y en el tema de, del fortalecimiento de la sociedad civil, nosotros los programas sociales los trabajamos muy de cerca con eh, sociedad civil. Es más, hoy por hoy, eh, una de las federaciones de, 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 de organizaciones eh, no gubernamentales, en su gran mayoría son los ejecutores de los programas sociales que estamos eh, impulsando. Eh, recientemente el Congreso Nacional, la semana pasada, para ser preciso, aprobó una ley de, de protección a los activistas. Eh, de derechos humanos, a los que están también participando del tema de, eh, participando como periodistas desde el punto de vista de, de la prensa, de libertad de expresión. Y seguimos nosotros estimulando ese diálogo. Es un diálogo, diría yo, eh, constante, permanente. Por eso también queremos pasar por ese espacio, eh, la última revisión de la Alianza para la Prosperidad. Cuando llegué por primera vez al Congreso... Yo solicité que estructuráramos la primera comisión de enlace del Congreso con la sociedad civil. Y recuerdo que los líderes mayores de mi partido casi pidieron mi expulsión. Porque dijeron: Bueno, ¿y por qué van a venir a hablar los de sociedad civil si no han sido electos? Bueno, porque son ciudadanos y cada ciudadano tiene el derecho a opinar. De esa fecha, ahora en Honduras las cosas han cambiado mucho. Es cierto, hay un diálogo. Diría o permanente, no en todo, como es normal, vamos a estar de acuerdo, pero por lo menos nos escuchamos. Y en el caso de los programas sociales, diría yo que son sumamente activos. Sin ellos, no pudiéramos llegar nosotros a los lugares donde llegamos. Y finalmente, para no solo hablar de la liberalización de las drogas, si me permite sí. dejarles un mensaje, uh -huh. un mensaje agradable. Ayer tuve la, la, la feliz oportunidad de visitar eh, las oficinas de National Geographic. Quiero invitarlos a que sigan eh, por las redes sociales eh, o, de ser posibles, si pueden llegar a Honduras también, haciendo turismo científico, se ha encontrado en la zona de la Mosquitia vestigios de una civilización que a la fecha de hoy los científicos no la identifican ni con la cultura maya, ni con la azteca, ni con la inca, ni con ninguna conocida hasta la fecha. Hemos asegurado el sitio y estamos haciendo planes con National Geographic para ir a revisar las primeras 52 piezas que están a flor de, de, de tierra. Y es impresionante lo que hemos encontrado ahí. Es, 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 es tan emocionante esto que yo quería ir ya, pero los que están cuidando la zona me dicen, miren, esperemos que deje llover porque <laughs> aún en verano eh, llueve mucho, es en la zona de la mosquitia. Pero también es un gran desafío para Honduras y yo quiero comprometer mi país frente al mundo hoy con lo que voy a decir. Nos interesa mucho que lo que existe ahí, en ese sitio, sea conocido por el mundo, pero de igual forma nos interesa mucho cuidar la zona en la que está, porque es una zona de reserva. Uh -huh. eh, luego, Copan Ruinas, en el caso de la cultura maya, es la ciudad científica por excelencia. Hoy, si ustedes toman un avión, pueden llegar directamente porque tenemos un aeropuerto recién inaugurado. Si quieren visitar las zonas, como decía el señor Murdoch, el dueño de Doll, hace unos minutos que estaba con él, dice, he encontrado playas de las más hermosas del mundo, allá por Asia y las otras están en Honduras. El 20 de mayo inauguramos el otro aeropuerto en la ciudad de Tela. Un mes después en la ciudad de Trujillo. El aumento en la visita de turistas, de cruceristas, del año pasado a este ha sido de un 41%. Roatán, en Islas de la Bahía, acaba de salir nominada en CNN como la tercera de 10 islas con más que ofrecer a los turistas. Entonces, en Honduras van a encontrar la mayor diversidad de productos turísticos a cortas distancias. Desde arqueología, culturas vivas como las lencas, los garífunas, playas, sol, ecoturismo. La, los, a quienes les gusta ir a ver los pájaros, están buscando cómo llegar a Honduras. Gracias al embajador Nilon que nos está ayudando también. Y cada 15 días yo estoy haciendo una actividad para promover turismo interno, turismo nacional y también hacer actividad física. Eh, fuimos a la isla de Amapala en el Pacífico la última vez, son 17 kilómetros para entre caminar ahí, pero estamos posicionando esos lugares. Cada 15 días vamos a ir a un lugar eh, diferente eh, porque queremos que el mundo y Honduras conozca la potencialidad que el país tiene. Y el turismo es algo espectacular en términos de derrame económico. Hoy somos, les comentaba, la sexta potencia mundial, no se me asusten porque es cierto, en producción de café. Y donde ustedes quieren encontrar los mejores cafés del mundo y van a un certamen, ahí está el café hondureño. Y con Giorgio aquí de Banco Mundial estamos lanzando el cultivo de cacao. Recuerden que el cacao lo usaban los mayas como moneda. Hernán Cortés llegó a un momento que no tenía cómo pagarle a sus soldados, les pagó con cacao. El cacao hondureño es de lo más delicioso que hay, es. y estamos en este momento impulsando eso, y por experiencia personal les digo, ahora mi esposa siempre me tiene un pedacito de chocolate en la mañana, hacer ejercicio una vez ya consumiendo el chocolate es algo impresionante. <laughs> Bienvenidos a Honduras cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Hernández, de parte de, de IRI, NDI, el Wilson Center. Gracias mucho por su presentación. Esperamos que sea uno de muchos. Y les pedimos a la audiencia, si, a todos los, si se quedan sentados un momento mientras salga el presidente por cuestiones de seguridad. Y muchas gracias por, por estar aquí con gracias. nosotros. ¿eh? Un gusto. Un gusto ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.